Muy buenos días, amigos de Mundo Android Manía, bienvenidos a otro video más del canal. Pues bien, amigos, hace aproximadamente un año había realizado un método para poder recuperar fotos borradas de nuestro celular, pero este método requería ser root. Así es que quise ponerme a la tarea de buscar un método un poco más sencillo que no nos implique hacer ningún tipo de modificación en nuestro smartphone, y encontré una aplicación que está genialísima, que nos permitirá recuperar fotos borradas de nuestro celular, y esto sin ser usuario root o usuario administrador. Así es que si te interesa este video, no te muevas del canal. Bueno, y aquí tenemos la aplicación, se llama la Disk Digger, es totalmente gratuita y tiene dos opciones esta aplicación, la opción de escaneo básico y la opción de escaneo con root. No, obviamente nosotros vamos a mirar la básica para los que no somos root, pero esta prueba la voy a hacer en este conejillo de indias, debido a que mi teléfono de uso personal, pues a diario borro bastantes imágenes, entonces sería imposible hacer esta prueba. Bien, este teléfono está, pues digamos que no tiene mucha información. En la galería solamente tenía los dos videos que veíamos ahí, así es que con estos pequeños modelos que tenemos acá vamos a realizarles un estudio fotográfico. Tranquilos, amigos, que para todos hay. Ya tenemos la última foto de Mario y vamos a mirar qué tenemos en la galería. Tenemos las tres fotos de nuestros supermodelos y la prueba que vamos a hacer es eliminarlas de la galería, o eliminarlas del equipo, ¿no? Bueno, las seleccionamos, las eliminamos. Esto sería lo que normalmente nos pasaría en algún accidente, y obviamente querríamos recuperar estas fotos. Así es que vamos a la aplicación y vemos pues las dos opciones. La de abajo es como un escaneo completo para los que son usuarios root, pero nosotros vamos a probar la primera. Con esa es suficiente para recuperar nuestras fotografías. Así es que vamos a hacer el escaneo. La aplicación hace el escaneo y ahí encuentra las imágenes. De hecho, encontró dos imágenes previas que había borrado. Así es que está muy bien esta aplicación. Bien, y esta aplicación nos permitirá recuperarlas de diferentes modos, guardarlas en el almacenamiento interno con esta opción. Vamos a seleccionar la carpeta, en la carpeta de cámara, y yo les aconsejo que reinicien el equipo una vez hayan hecho este procedimiento, porque pues por lo menos a mí en este teléfono no me aparecían en la galería, a pesar de que sabía que ya estaban ahí. Y bueno, vamos a ver la opción de enviar a alguna de nuestras redes sociales, en este caso al correo electrónico, como fotos recuperadas. Y ahí se fue el correo electrónico. Bien, vamos a revisar la galería. Como les decía, en este paso tuve que hacer un pequeño corte al video porque fue necesario reiniciarlo, pero vemos que ahí aparecieron en la galería. Ahora voy a revisar mi teléfono y ahí encuentro el correo, fotos recuperadas. Lo abro sin ningún problema y ahí aparecerán las fotos que recuperamos y que fueron enviadas al correo. Bien, otra opción importante de esta aplicación es borrar fotos de forma permanente, es decir que no solo eliminándolas de la galería, sino que podemos hacer un escaneo con esta aplicación, darle la opción borrar de forma permanente, y con esto nos aseguraremos de que nadie más pueda recuperar estas fotos. Bien, acá fuimos a la galería, no hay nada, y si hacemos el escaneo, pues la aplicación o a cualquiera de este tipo no va a encontrar ningún indicio. Y bien, amigos, si este video te ha parecido útil, no olvides regalarme un like, comparte este video, suscríbete al canal si no lo estás, ayúdame a crecer la comunidad de Mundo Android Manía, y nos vemos hasta un próximo video. Chao, chao.